Estamos con el gran Omar Chaparro. ¡Bienvenido, Omar! Qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy, que vienes a presentarnos y a platicarnos sobre este nuevo show. Estoy muy contento, estoy muy emocionado. Gracias por recibirme. Solamente le quiero decir a la gente que nos está viendo que este 30 de agosto, este miércoles 30 de agosto, a las 8:30 de la noche en el Teatro Metropolitan, después de no haber hecho show yo solo hace casi 7 años. ¿Sí? Porque me fui a hacer películas y mil cosas. Después de 7 años de reencontrarme conmigo mismo, estoy listo para dar el mejor show de mi vida y es lo mejor de mí para ti, así que si puedes, no te lo pierdas. Yo estaba viendo parte del video que nos compartió tu oficina y exactamente dice, muchas veces me han preguntado quién soy y pones una gran cantidad de todo lo que has hecho, tus personajes, trabajo, 28 años de carrera, lo estás platicando hace rato antes de entrar al aire. Y en este momento, más allá de lo que has hecho, ¿quién es Omar Chaparro entonces? Eso lo vamos a descubrir el miércoles. Te voy a decir quién creo que es Omar Chaparro. Es un hombre maravilloso, triunfador, exitoso, padre de familia, que ha sacado adelante a tus hijos, a tus hijas, que además has creado un gran amor en las generaciones nuevas. Porque he de decirte, Sergio y Omar, tú lo sabes, mi hija, que es una niña de 11 años, ¿sí?, es tu fan, tu seguidora, te conoce perfecto y sus amiguitos de la escuela. Entonces, esto es increíble, que vas llegándole a varias generaciones con tu trabajo. Ay, querida Luz, muchas gracias por todo lo que dices. Yo creo que he sido muy afortunado de transitar por muchos géneros y muchos años ya, y es fascinante para mí cómo hay gente, me topo, a mí me gusta, a mí de verdad, si se topan con Omar Chaparro en la calle, en el aeropuerto, acérquense. Yo, ¡Chaparro! Gracias, ahí está uno de mis fans. ¿Sí? O sea, a mí sí me gusta que se acerquen y me saluden. ¡Soy tu fan! Sí, o sea, entonces es bien bonito que se acerca la señora y me dice, yo te veía en Black and White, yo soy fan de La Licenciada, del Ranchero Chilo, y luego yo en Sabadazo, yo lloré con la película de Pedro Infante, y niños, yo te veo en La Máscara. Yo canto contigo. La canción de las locuras mías. Sí. Ahora fui a Argentina, ajá, la gente sabe las locuras mías, entonces es bien padre, y solamente digo, estoy bendecido, y por eso decidí hacer este show. Dije, ¿cómo puedo hacer un show? ¿Cómo puedo redondear todo lo que he hecho en 28 años? Y que si va la niña o la señora o mi fan de los personajes o mi fan de la música, se encante con este show. Y fue muy difícil, me tardé 7 años. Entonces, ya se imaginarán el espectáculo que vamos a dar este 30 de agosto. Increíble, porque son años y años de carrera donde de verdad has hecho maravillas y nos has hecho felices con tu trabajo, Omar. Gracias, pero además, ¿qué creen? Se queda con nosotros. Aquí estoy, ya me dijeron que me van a electrocutar y no sé qué. Así pero aquí estoy. ¡De mi flor! Te vamos a dar toques, pero de esos así divertidos. Te prometo. Todos los toques son divertidos, ¿no? O sea, eléctricos, Omar. Ah, también, ¿no? También eso. Muy bien, Omar Chaparro, continúa con nosotros.